Bienvenidos parranderos, parranderas, amigos de YouTube y también a todos los televidentes del Nuevo Diario TV. Gracias por estar conectado con nosotros. Soy Héctor Romero y estoy aquí porque estamos dándole seguimiento día tras día haciendo contenido desde esta cuarentena. Ya son 10 días desde que se decretó cuarentena en la República Dominicana y estamos en nuestro hogar sin hacer muchas cosas. Lo único que podemos estar es informando, interactuando, haciendo contenido para todos ustedes desde nuestro hogar. Disculpen que la calidad de lo que estamos haciendo hasta este momento ha bajado un poquito porque no tenemos las condiciones que normalmente tenemos en un estudio, que contamos en la calle incluso, porque a veces en la calle tenemos la facilidad de contar con equipos de filmación, de grabación, que dan un mejor resultado, pero en la casa y por esa tragedia, porque quizás pudiésemos traído las luces, mejores cámaras para estar aquí en la casa, pero al dictar cuarentena no tuvimos la facilidad del personal para poder instalarlo con tiempo. Pero nada, seguimos trabajando para todos ustedes. Además, total, YouTube, la gente que nos ven en YouTube, saben que YouTube ha bajado su calidad de transmisión también. Ya no permite hacer transmisiones, hacer contenido 4K, porque muchas personas están haciendo uso muy constante del internet, los teletrabajos, y para que no haya un colapso de esa comunicación, hay gente como YouTube, como Facebook, que han bajado su calidad, Netflix también, para que todos podamos usar internet. Bueno, el contenido de hoy es una entrevista que tenemos con el doctor José Aquino, quien es infectólogo y nos va a arrojar luz con relación a lo que es el COVID-19, el coronavirus, las orientaciones que debemos tomar ante esta pandemia que a miles de personas le ha quitado la vida y más de miles de personas están contagiadas en todo el mundo. Ya Estados Unidos en el día de hoy alcanzó más de 100.000 personas contagiadas, siendo Nueva York la ciudad que más personas tiene del COVID-19. Así que vamos a hacer conexión con el doctor Aquino para que nos oriente sobre el coronavirus. Yes. Bien, muchas gracias. Así es. De esto. Bueno, como estamos viendo, quiero darle las gracias, darte la gracia a ti por la invitación a este medio de comunicación tan importante. Es para mí más que un privilegio poder estar presente y poder servir como una fuente de orientación para la población a través de este medio. Con relación al coronavirus, es un virus. Ahí existen bacterias, virus, parásitos, pero en esta ocasión estamos hablando de un virus y que pertenece a una familia, o sea, a la familia de los coronavirus. En esta familia hay una serie de virus, hay un grupo de virus y este es uno de ellos. Es decir, existen antes de que se descubriera este virus que estamos conociendo ahora, que llamado el COVID-19, existían otros más que son también de la familia, 6 antes de este, y este sería como el séptimo que fue, ocurrió recientemente. Pero ¿por qué se le llama COVID-19? Co viene de coronavirus. COVID de disease, enfermedad, y 19 porque fue descubierto en el 2019, específicamente en diciembre del 2019 en China. Ok. ¿Cómo se Fíjate, en el caso de esta familia de virus, de los coronavirus, tienen la particularidad de infectar tanto al hombre como a los animales. O sea, puede transmitirse sobre todo, por ejemplo, a las aves, a los mamíferos,
y también puede afectar al ser humano, a los hombres. Entonces, esta enfermedad, al principio, cuando no la conocíamos, y según los estudios que se han realizado en China, se pudo ver a través de análisis de biología molecular, análisis filogenético, de que el virus se fue transmitido a través de un animal y de ese animal que pudiera ser, las teorías mencionan que es el murciélago, porque el murciélago es uno de los portadores de virus, no solamente de los coronavirus, sino también de el virus de la rabia. Entonces, ¿qué pasa? Que este virus que posee los murciélagos se transmite a un animal intermediario, pudiera ser los mapaches, que en China habitan mucho, y de aquí, como este animal intermediario se transmite entonces al hombre. No quiere decir esto que todos los animales van a producir enfermedades en nosotros, sino porque hay enfermedades que son propias de cada especie. Es decir, los animales tienen sus enfermedades que no se pasan a los seres humanos. Nosotros también tenemos la nuestra. Pero en este caso ocurre una mutación. Es decir, desde un animal, en el caso de los murciélagos, pasa a un animal intermediario y de ese animal intermediario que quizás convive con el ser humano a través de las secreciones, a través de las deposiciones, por ejemplo, de las heces fecales, entonces se contamina el hombre y de esta manera, ya cuando aparecen estos primeros casos, que se dice que aparecieron aproximadamente en un principio 27 pacientes con un tipo de neumonía, que era una neumonía típica, eso fue en diciembre del 2019, no se encontraba la razón, y luego ya los científicos chinos identificaron de que era un virus, y entonces que ese era un virus nuevo que pertenecía a los coronavirus. Entonces es por eso que ya estamos conociendo esta nueva cepa, esta nueva mutación dentro de la familia de los coronavirus, que puede transmitirse al ser humano, porque muchas personas dirían, no, tú recuerdas que con el caso de la chikungunya, la gente decía, no, eso es un polvo que viene del desierto, porque para entender eso hay que conocer los virus, hay que conocer las bacterias, y se identifican por estudios moleculares. Y fíjate que cuando se estudió este virus, tiene una semejanza de un 90% con los virus que se encontraron en los murciélagos. Por eso es que se dice que el origen es a través de los murciélagos. Entonces, podemos ver ya este caso de que los virus se pueden transmitir desde los animales al hombre, en este caso específicamente. Y ahora nosotros, ¿cómo podemos transmitir esta enfermedad del COVID-19? A través de nuestras secreciones, porque es un virus respiratorio. Al igual que el virus de la influenza, recordamos que, por ejemplo, el caso que tuvimos en el 2000, bueno, en años pasados, hace varios años ya, tuvimos un caso igual de pandemia por el H1N1, que también es un virus de influenza, que es un virus respiratorio, que se transmiten a través de las vías respiratorias. ¿Y cómo nosotros podemos transmitirlo? A través de las secreciones respiratorias, o sea, de un humano a otro, a través de nuestras secreciones respiratorias. Y una vez que recibimos estas secreciones, pueden transmitirse a través de la mucosa ocular, a través de los ojos, a través de las fosas nasales y también a través de la mucosa bucal. Por eso es que vemos ahora el cuidado que debemos de usar estas mascarillas y de esta prevención, porque son virus respiratorios que pudieran en un momento determinado estar en el aire y nosotros podemos inhalar ese virus, pasar a nuestra vía respiratoria y producir entonces posteriormente la enfermedad. Doctor, ¿por qué razón este virus o qué tiene de especial este virus a diferencia de otros? Porque hemos visto casos de ébola, el H1N1 que usted mencionó y otros virus que han pasado en los últimos años y no ha sido de preocupación. No para, solamente para, por ejemplo, República Dominicana. Han sido pocos los casos de infecciones de otros virus. Por ejemplo, en el ébola nunca tuvimos una preocupación y el mundo no fue cerrado por otros virus y ahora con este coronavirus sí. En el caso, por ejemplo, de otros coronavirus, que en el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, que esto fue una epidemia que pasó en el 2003. Luego tenemos el MERS, que fue en el 2012. Estos virus también afectaron a otros países, pero fue más limitado. Fueron afectados como 27 países. El MER, el SARS tuvo una letalidad de un 10%, sin embargo el MERS una letalidad de un 34%,
Se decía que, bueno, este virus que tenemos ahora tiene una letalidad menor, pero ¿qué ha pasado? Que es una de las formas es que se transmite de manera muy rápida, o sea, se transmite de manera muy rápida. Han presentado mutaciones y también otra cosa que pudiera influir mucho, a pesar de que tenemos, fíjate que prácticamente yo diría que ya no existe una enfermedad en un solo país, sino que las enfermedades se han globalizado. Si tú te fijas, en principio teníamos en 5 casos que fueron extraídos de otros países. Sin embargo, mira los casos que tenemos ya al día de hoy, tenemos 719 casos. O sea que, porque a través de los viajes, a través de las embarcaciones, o sea, ya hay una conexión con el mundo de una manera increíble y los virus se transmiten de esa manera. Exacto. A pesar de que este virus, perdón, también puede mutar muy rápido, produce mutaciones y también es una de las causas también. Sí. ¿Cómo una persona puede sentirse sospechosa de tener este virus? ¿Cuáles son los síntomas que más son comunes? Fíjate, hay una gran preocupación hoy en día porque nosotros generalmente tenemos procedimientos respiratorios, tenemos procesos gripales todos los años, eso es prácticamente normal y que a uno le dé una gripe. Entonces muchas veces tendemos a confundirlo porque el patrón es muy parecido. Por ejemplo, ¿quién no ha presentado, por ejemplo, una fiebre? Entonces uno de los síntomas principales del COVID-19 es la fiebre. Pero tenemos que entender que fiebre es por encima de 38 grados centígrados, o sea, 37 grados. Hay muchas personas que me han llamado y me dicen, yo tengo 37 de temperatura, 37.5, eso no es fiebre. Una temperatura por encima de 38 grados centígrados, además de la fiebre, que es lo principal, una tos, que es una tos seca, puede ser húmeda, pero generalmente es una tos seca, tenemos la fatiga. Y también se puede presentar la dificultad respiratoria. Esos son el cuadro realmente del COVID-19. Esos son los síntomas principales. Una persona que esté asintomática, no tenga síntomas, puede contagiar a otro, o sea, alguien que lo tenga, tenga el virus, no sabe que lo tiene porque no tiene ningún tipo de síntomas, contagia a una persona sana. Sí, si la persona es positiva, aunque no lo sabe, puede ser un transmisor y eso es una de los principales problemas, porque se puede transmitir muy fácil. Incluso una persona que no tiene síntomas, pero si es positiva, puede ser un transmisor del virus. ¿Qué tan grave es este virus? Alguien que lo tenga y quizás no tenga síntomas o que sí tenga síntomas, ¿qué tanto se debe preocupar por su salud? Hemos visto que hay muertos producto al COVID-19, pero el número de muertos es muy por debajo de las personas que están contagiadas, es decir, que es un porcentaje muy bajo. ¿Debe ser preocupante esto? Bueno, cuando se habla de muerte, yo pienso que aunque sea un caso de mortalidad, a todos nos preocupa cuando se habla de muerte, y más cuando estamos viendo, por ejemplo, lo que ha pasado a nivel internacional en otros países con sistemas más fuertes que el nuestro, pero evidentemente que cuando se habla de mortalidad es un motivo de preocupación, porque si son virus que no producen mortalidad, entonces, bueno, pero fíjate, hay algo importante y es en la edad del paciente es importante tomar en cuenta también si esa persona tiene un factor o tiene una comorbilidad, es decir, si tiene una enfermedad de base es importante, o sea que la edad del paciente es importante. No es que no debemos preocuparnos, pero sabemos que los que son más afectados en este caso son las personas mayores de 60 años de edad. Fíjate que cuando ya uno pasa esta edad, generalmente hay una enfermedad cardíaca, hay una diabetes, hay alguna complicación que tenemos de base y por eso la enfermedad es mucho más letal cuando la persona tiene ya una enfermedad de base porque imagínate tú, el organismo tendría que luchar aparte del virus con la enfermedad que ya tiene. Entonces es más grave en estas personas, en los jóvenes pudiera también presentarse, pero la mayoría de los casos o el gran porcentaje de los casos son asintomáticos, o sea, solo lo que van a la parte grave es una mínima población, pero básicamente aquellos que presentan comorbilidades. En el caso de los niños, sí.
Y ven, por ejemplo, los datos que ocurrieron en los episodios que presentaron en China, ellos mencionan en artículos y en publicaciones que, por ejemplo, niños menores de 12 años no tuvieron casos de defunciones. O sea que los niños en este caso serían ya no es tan grave, pero lo importante es que todos nos podemos enfermar, todos, toda la población, pero sí los extremos de la vida, básicamente las personas mayores de 60 años y que presentan comorbilidades, o sea, enfermedades de base que ya tenían. Cuando usted menciona que toda la población se puede enfermar, es decir, que yo por tener contacto, por pasar cerca de alguien que esté contagiado, automáticamente yo voy a tener el COVID-19 o puede ser que no. Debe haber contacto con las secreciones. Es una enfermedad respiratoria a través de las secreciones, cuando una persona tose, cuando una persona estornuda. Si nos ponemos en contacto con las partículas virales, sí podemos, estas pueden entrar a nuestro organismo, Pero pero por el hecho de que una. Ajá, sí. automáticamente entre a mi organismo, yo voy a estar contagiado, ¿o existe algún tipo de posibilidad de que no me afecte? Eso va a depender de nuestro sistema inmunológico. Hay personas que han estado, vamos a suponer, no por el hecho de que yo pase o que esté en el mismo lugar, ha pasado, hemos tenido el caso reciente de, estuvimos, por ejemplo, en un canal de televisión y se nos informó que una persona que estuvo cerca nuestra resultó positiva. Entonces, lo que uno hace en este caso es tomar las medidas, pero en ninguno de nosotros presentamos síntomas, pero sí, si hay una persona que ya está positiva, entonces hay que dar la voz de alerta. Y esa persona que tuvieron cerca, hay que hacerle el diagnóstico para ver si tenían la enfermedad, si son positivos o no, pero no necesariamente. Eso va a depender de nuestro sistema inmunológico y del contacto que tuvimos con esa persona. ¿Cuáles son los medicamentos que debe consumir una persona contagiada? ¿Cómo se está tratando ahora mismo, por ejemplo, en República Dominicana, a esos enfermos de coronavirus? Mira, lo principal es que nosotros no nos podemos medicar. La importante es que nosotros llamemos la atención con relación a la automedicación. Una persona, fíjate que hay muchas personas que tienen aislamiento domiciliario en sus casas. O sea, el Ministerio de Salud Pública hay un número de personas que tienen aislamiento en los hospitales, hay aislamiento domiciliario. Muchas veces tú eres positivo y si tomas, por ejemplo, todas las medidas, si se puede, quizás sea muy difícil aislar a una persona en su casa por la naturaleza de que muchas veces convivimos 8 personas en una misma casa y quizás no se pueda aislar, pero no necesariamente el aislamiento implica que la persona haya que medicarla, porque igual como te explico, tú puedes ser positivo, pero no sin presentar síntomas de manera sintomática. Entonces, nosotros no debemos utilizar medicación. Ahora, ¿qué podemos utilizar desde nuestra condición? Si usted tiene un proceso gripal en donde no presenta, por ejemplo, dificultad respiratoria, que quizás no tenga la sintomatología del COVID-19, el reposo, la hidratación, si tenemos fiebre, utilizar acetaminofén, que son medidas generales, pero utilizar otro tipo de medicación en nuestra casa no lo podemos hacer. Quienes se encargan de la medicación ya son los facultativos a nivel de los hospitales. Hay medicamentos, como nosotros hemos escuchado, que todavía se están probando y porque sabes que no hay, o sea, un medicamento así establecido, porque en este caso lo que se están probando muchos fármacos. Hemos escuchado que en casos de pacientes graves se han utilizado, por ejemplo, medicamentos que son de alto costo, como son, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que son medicamentos que son muy difíciles de conseguir, que solo a nivel del Ministerio de Salud Pública pueden ser conseguidos, pero eso tiene una indicación para cierto tipo de pacientes. O sea que los facultativos son los que van a determinar los fármacos que se van a utilizar. Pero nosotros, en general, la población no debe utilizar medicación, solamente las medidas generales. Entonces, un paciente que esté aislado en su casa, que no tenga síntomas, y ya que no tiene, como Ajá. usted me dice, que no debe tomar ningún medicamento porque no tiene ni fiebre, no tiene dolores, no tiene ningún tipo de las cosas
que sí, lo que están medicados se les refleja. Entonces, esa persona con la enfermedad, con el virus dentro, ¿qué tiempo duran? ¿El virus se va solo, sin ningún medicamento? ¿Tiene un promedio de semanas, de días? ¿Cómo se quita? Por ejemplo, los pacientes que están en aislamiento en los hospitales, ¿verdad? Después que hacemos el diagnóstico por laboratorio de que la persona es positiva y tiene manifestaciones clínicas, esa persona va a un aislamiento hospitalario. Entonces se hace esa primera prueba que resultó positiva y luego ya para nosotros descartar de que esa persona no tiene el virus, se deben de realizar dos pruebas con un periodo de 24, 48 horas, que esas dos pruebas indiquen que la persona es negativa, o sea, que no tiene el virus. Hay un periodo de incubación, el periodo de incubación va de 2 días a 14 días, y durante ese periodo, que es el periodo de incubación, desde el momento mismo en que el virus entra y hasta que se manifieste la enfermedad, dura un proceso de 14 días, puede ser un poquito más. Entonces ese es el tiempo en el cual la persona pudiera presentar esas manifestaciones, pero igual te digo, para tú determinar, detectar que ya esa persona no tiene el virus, deben de realizarse dos pruebas que ambas deben ser negativas con un periodo de 24 a 48 horas. Ahora, las personas que están recluidas en su casa, que no tienen ningún síntoma, no tienen ninguna sintomatología, se les recomienda el aislamiento por aproximadamente 14 días. ¿Cuándo esa persona debe de ponerse en contacto con, vamos a decir así, salir o ponerse en contacto con los demás? Cuando ya esa persona no tenga fiebre, es decir, 72 horas sin presentar fiebre, sin el uso de ningún medicamento, cuando esa persona ya no presente dificultad respiratoria, o sea, que no tenga signos que pudieran ser en este caso transmisor de la enfermedad. Por eso es tan importante. Decimos la cuarentena, aunque no son 40 días, pero por espacio de 14 días la persona debe de permanecer recluida en aislamiento domiciliario. Hay uno de los temas del manejo que ha sido muy controversial desde que empezó en República Dominicana el tema del coronavirus, y estamos hablando de las mascarillas. Autoridades han dicho que no es necesario que un sano use mascarilla, que las mascarillas son para los que ya están contagiados del COVID-19, pero sin embargo vemos que el protocolo de otros países es que todo el mundo que salga a las calles use mascarillas. Usted como experto, ¿cuál es su recomendación? Las mascarillas tienen su indicación, tienen su indicación. O sea, todo, mira por ejemplo, bueno, estamos hablando del tema de la mascarilla y me voy a enfocar básicamente en eso. Si una persona está positiva, debe de utilizar mascarilla. En el caso, por ejemplo, de si hay alguien que está atendiendo, en el caso de los médicos que estamos trabajando con pacientes o los médicos que trabajan directamente con pacientes, se supone que deben de utilizar mascarilla. Los familiares que están en cercanía con casos positivos también deben de usar mascarilla. Lo ideal sería, como decimos ahora, bueno, el hecho de que lo use la población en general, no, yo no lo veo mal, porque como hay, imagínate que yo pueda salir de la casa y alguien tose o estornuda y esté al lado mío. Una manera de yo prevenir es utilizando la mascarilla. Y además, si una persona tiene un proceso respiratorio, si tiene tos, si está tosiendo, debe de tener su mascarilla para prevenir, para protegerse él y también para proteger la población en general. El hecho de que las personas la usen, como te digo, si tú estás en tu casa, es una persona sana que no tiene ningún síntoma, yo creo, no veo la necesidad de usar la mascarilla, pero si te vas a exponer, si vas a salir, y en el caso, por ejemplo, que tenemos ahora mismo, que no sabemos, porque el virus puede estar en el aire, por tantos casos que hay, no vería mal entonces que usáramos la mascarilla. Lo que no estoy de acuerdo es con el uso de los guantes, que veo muchas personas usando guantes para manejar, se paran con los mismos guantes que están manejando, conduciendo, entran al supermercado, le ponen la mano a todo, o sea, el guante no te va a proteger, es mejor tú tener las manos que estén, si tus manos están sucias, tienes que lavarlas y utilizar el gel antibacterial y constantemente utilizándolo, pero no creo que es tener esos guantes 24 horas
esos guantes pueden ser una fuente de contaminación también. La temperatura, se habla de la temperatura. Antes de que llegara el coronavirus, decían que estamos en un país cálido, el coronavirus no iba a llegar aquí, no iba a afectar a los dominicanos. ¿La temperatura realmente influye o no influye? Fue un mito eso. No, no podemos decir que sea un mito. Fíjate algo. Lo que nos dicen los textos es que, por ejemplo, cuando hablamos de la generalidad de los virus, es que los virus son termolábiles. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que son sensibles a altas temperaturas. Se habla, por ejemplo, de temperaturas de 50 a 55 grados centígrados. Un virus en un espacio de media hora puede ser eliminado a esas temperaturas. Entonces, nuestro clima cálido, los rayos ultravioleta, la luz que nos ofrece el sol, pudiera esto también contribuir a inactivar el virus, a inactivarlo, pero también tenemos que tener presente que los virus pueden adaptarse a nuestra condición, a nuestra situación. Pueden adaptarse. Luego, son estables a bajas temperaturas. Por eso tú ves todos estos casos que están sucediendo en China, en los países asiáticos, países europeos, que ahora mismo, vamos a decir, son países que ya en las temperaturas frías o el frío viene saliendo aproximadamente como en abril, pero hay muchos de. Entonces, esto ayuda a que el virus se propague más porque ellos son estables a bajas temperaturas. Esto ayuda más a la circulación del virus. Una preocupación que la gente tiene, no solamente por los síntomas, lo que pueda causar la enfermedad, sino ya la parte psicológica, la parte social. Es, por ejemplo, el Estado Dominicano pronostica, con su política, lo que ha dicho el presidente de la República y los demás funcionarios, es que ya en algunos 2 o 3 meses habrá cierta normalidad. Pero usted como experto, ¿qué cree usted que pueda pasar a futuro con este virus, que todavía no existe una vacuna, no existen medicamentos que puedan evitar el contagio? ¿En 2 meses usted cree que podrá haber una vida social como antes? ¿La gente podrá reunirse? ¿Qué cree usted? Bueno, eso realmente no lo podemos predecir y más, por ejemplo, fíjate, en principio se dijo una cuarentena de 14 días, luego 25 y se ha extendido más el tiempo porque mientras hayan casos positivos, mientras hayan personas que puedan transmitir la enfermedad, por ejemplo, mira en el caso de China, es que China ha comenzado a volver a la normalidad desde diciembre, estamos en marzo. Y aproximadamente ellos han durado todo este tiempo, vamos a decir, 3 meses, de diciembre a marzo, y ya se han ido poco a poco integrando a su vida normal, a su vida cotidiana. Pero en el caso nuestro, ahora nosotros estamos en un periodo o sea, en donde hay mucha transmisión del virus y habría que esperar que se detecten los casos positivos, lo que es el espacio de la cuarentena, que el virus deje de circular. Pero yo creo que sería muy riesgoso de decir, por ejemplo, 1 mes, 2 meses. Esto va a depender mucho del comportamiento del virus, del comportamiento de nosotros como seres humanos, cuando cumplimos las normas generales, de los casos que se identifiquen, de los nuevos pacientes tengan la enfermedad. Pero yo sí, claro, puedo decir que hay un momento en el cual se va a controlar todo, porque no, esto no va a ser para siempre. Y esperamos que sea en el tiempo más corto posible. Ya por último, recomendaciones que usted quiera hacerle a las personas que están viéndonos, que están conectados a este contenido para prevenir ser contagiado y si son contagiados también que su salud esté normal y que no contagien a los demás. Lo principal son las medidas generales. Por ejemplo, tenemos el lavado de manos. El lavado de manos es sencillo, es eficaz y es un método que nosotros debemos practicar a diario, tener nuestras manos limpias y hacerlo de una manera correcta, el lavado de manos, cuando nuestras manos estén sucias, cuando una persona va al baño antes de comer, o sea, son normas generales, siempre tener nuestras manos limpias con la cara, es decir, evitar el contacto de nuestras manos si no sabemos si están limpias, con los ojos, la nariz y la boca, no tocarnos. Si no tenemos el agua y jabón es fundamental porque el agua y jabón ayuda, sabes que es un virus que tiene una envoltura
y con el jabón podemos eliminar y que ese virus se elimine de nuestras manos. Si no contamos con el jabón, utilizar el gel antibacterial con una concentración de alcohol, por ejemplo, puede ser desde el 60%, 70%, como conocemos el alcohol isopropílico, pero debe de ser por aproximadamente estrujar todas nuestras manos, los dedos, los espacios entre los dedos, por espacio de 20 segundos y, muy importante, esperar a que nuestras manos estén secas. Que estén secas, después que tú utilizas el gel antibacterial, tienes que esperar que se seque porque es cuando ya ha actuado. Entonces, tenemos el lavado de manos, el uso del gel antibacterial, tenemos también el uso de la mascarilla que está indicado cuando en situaciones y el dejar, y sobre todo estar, importante, estar en nuestras casas. Si las personas no tienen la necesidad de salir, hemos visto las diferentes toques de queda que se han realizado. ¿Por qué debemos de estar en la casa? Porque de esta manera evitamos el contagio. Si usted no tiene que salir de la casa, que haya una persona que salga y que no tienen que ser todos. Hemos visto, por ejemplo, he pasado por algunos barrios y todavía hay gente, hay jóvenes, hay grupos jugando dominó, personas que tienen reuniones en la calle, hay gente jugando vitilla, jugando jóvenes, niños corriendo por la calle. Entonces, debemos de tomar las medidas y de que esto no es solamente del gobierno, que no es el gobierno que va a solucionar este problema, sino que todos debemos aportar para entonces poder prevenir esta enfermedad. Si siento síntomas, doctor, ya por último, ¿cómo lo puedo contactar? Ya que debe ser un especialista que me recomiende para hacerme el análisis a ver si soy positivo o no. ¿Cómo lo contacto? Sí, cuando una persona tiene síntomas, que son los que ya hemos mencionado, la fiebre, la tos seca, la fatiga y la dificultad respiratoria, algo que nos va a llamar mucho es la dificultad respiratoria. Cuando una persona tiene dificultad para respirar, es algo que pudiera ser grave. Entonces, debemos de contactarnos con las líneas del ministerio, que es asterisco 462, debemos de comunicarnos porque ellos, después que uno se comunica por vía telefónica, son los que van a dar las orientaciones de qué debemos hacer y si es necesario, ellos se van a trasladar hasta nuestros hogares para buscar a esa persona, para tomar las medidas correctas. Eso es de forma pública, a través del ministerio, pero de forma privada no Bien. hay vía que de contactarlo a usted, que lo estamos viendo ahora mismo, de contactarlo a usted directamente. Bueno, lo que pasa es que quienes están trabajando con esto es el ministerio. A nivel privado están los centros privados que también, pero básicamente para el diagnóstico están los laboratorios del Ministerio de Educación, de Salud Pública y también hay algunos laboratorios que están autorizados, pero eso para hacer, por ejemplo, la prueba para el diagnóstico deben comunicarse vía telefónica y esas líneas son las que se están utilizando a través del ministerio y es de esta manera como, o sea, con un infectólogo. Uno comunicarse de manera personal no es la vía correcta. Ahora, si tenemos nuestro médico, nuestro especialista de base, si nosotros podemos auxiliarnos para que nos ayude a las orientaciones de vida, pero básicamente por la línea del ministerio es la medida correcta. Perfecto, gracias doctor José Díaz Aquino por estas orientación, estas recomendaciones con relación al COVID-19, este virus que ya más de 700 personas, ¿verdad? 719 personas. 700, así es. 19 Y personas tenemos están. ya 28 defunciones. Hay Sí, personas, o sí, sea, sí. ayer contábamos con 20, hoy tenemos 28, o sea, 8 nuevos casos. Hay que Así es. cuidarse, hay Aún que debemos aumentado cuidarnos. el ritmo ha aumentado tanto de personas infectadas como de muertos. Va en aumento, va en aumento. Va en aumento, así es. Bueno, gracias doctor por estar con nosotros. Así terminamos este espacio. Así que síganos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También denle me gusta, activen la campanita. Y gracias por estar con nosotros a través del Nuevo Diario TV y de Parranda TV. Gracias, doctor. Siempre a la orden. Bye.